la fatality del suceso. No, yo no sé, yo nací en el 2001. Cuidado, boludo, con... No, esta vez me solté el mono, así de una. ¿Empezaste a filmar? Ya no, ¿no? Sí, ah, muchísimas gracias. Ah, por el monito ahí de fondo, hay un monito. Bueno, esta vez no me agarré el mono porque me tuve que sacar la capera porque estoy cocinando vivo. Así que, buenas a todos, soy Mamá de Monster para Chibi Reviews. Y hoy tenemos un review muy interesante porque me lo pedían mucho. Por más que es el mismo motor, solamente el tensor de la cadena de distribución es diferente. Y eso me lo dijo Ariel, el Orosus, música en dos ruedas, que me está filmando. Porque yo no sé un carajo de motos. Bueno, sé un poquito porque pateé de un XR650. Y tenemos una Suzuki N125A, la 2A en realidad. Y vos, ustedes me van a decir que es todo lo mismo, pero es diferente. Nos vemos ahí, dueño de la soledad de 290, que muy agradablemente quiso salir del review, en medio del review. Muchas gracias. Se agradece muchísimo. Te vas a put... Nah, él después cuando lo vea se va a dar la risa. Che, pero qué linda que es la pintura perlada, me encantó. Viste, perlada, como perra. ¿Eh? Como la GN125. Claro, la GN es blanco perlado. Me encantó. Ahí está. Ajá, casi me olvido la GoPro, boludo. No es inyección, ¿eh? Sí, me olvido que no es inyección. ¿Tiene patada? No. Bueno, voy a ir a buscar la otra, ¿eh? ¡No te apagues! Me va a hacer caso, me va a hacer caso. Yo después seguí costado para que ustedes no tengan que esperar al frente, tranquilo. Che, ¿qué le pasó al tablero? No sé, ¿por qué? Ahí trabajo. Sí, sí. El porpiño me quedó medio como la gente, pero bueno. Vamos. Y salimos con la... Ya se me está bajando todo el pantalón, boludo, mirá. Ya me queda ridículo. El único review que iba a filmar así. Después me vuelvo a poner la cremallera. ¿La cremallera? Bueno, el cierre, boludo. Me sale la piscina, me sale... La cremallera. La piscina me sale, no me sale la pileta, me sale el excusado, no el inodoro, ¿me entendés? Pero estas probitas que tiene que hacer Chevy siempre, que a veces se olvida. ¡Chau, Chevy! ¡Chau, nos vemos, Ariel! ¡Chau! ¡Chau, Chewy! ¡Chau! ¡Chau, nos vemos, Ariel! ¡Ah, pero tenemos la marcha engranada y todo, papu! ¡Escuchame! ¡Ay, se metió este papel! Qué carajo, no importa. Ah, me olvidé de cerrarme esto, para que trae bien la GoPro, quede fija, porque viste, con la velocidad de la luz se mueve la GoPro. Y después viajamos en el tiempo, como en el review de la Super Sport. Va el review, no, la vuelta a andar en moto en la Super Sport. Bueno, tiene la cubierta un poquito desinflada, no sé si es la de atrás o la de adelante. Estoy estacionando. Yo pensé que no quedaba espacio en el tablerito ahí para la quinta. A ver. Viene el freno trasero. No hace ruido cuando... No hace ruido cuando patina la rueda trasera. Ah, sí hace ruido. Sí hace ruido. Pero ahí tenés que dar con ganas. Está bueno ahí esa patinadita para calentar un poquito más la rueda. ¿Me entendés? Vamos a hacer otra. Ahí está. Bueno, no sé, se mantiene estable al final de la pequeña patinada de recién quería como... Mirá cómo viene este, ¿eh? Vení, dale. Bueno, gracias. Y me levantó un poquito este Willy ahí. Vamos a ver, inclina, pero tenemos cubiertas finitas, o sea. Las cosas como son, ahora vamos de cintura, a ver.
Frena muy bien. El pedo, papá, que tiró ahí. ¿Qué hace el filmógrafo ahí acostado? Está acostado, es buenísimo, es buenísimo. Quédate así acostado. Dale, pero quédate 2 horas. Ajá, ¿qué pasó? Te agarré el semáforo, boludo. ¡Ajá! Se pone en el medio. Lo voy a patear, te voy a agarrar, te voy a meter así. Así te voy a hacer. Así te voy a hacer. Ay, Dios. Lo esquivo como si fuera un conito, me lo llevo por delante y hacemos el desastre más grande de todo el canal. ¿Ustedes qué dicen? Directo al filmógrafo, Ariel, ¿querías abrir tu barbería? Ya no más, no la querés abrir más. Más sólida que la IBR. Sí, se siente más sólida. Pero mira cómo inclina, papá. Es un juguetito, es un chiche, chichano. Que acelera, Perfecto, mirá. Miré atrás, obviamente, primero. Y perfecto, Igual hay que tener ahí para saber patinar, Bueno, vamos al review. ¿Ya estás filmando? Sí, hace media hora estoy filmando. Bueno, hacer el giro de 360 grados porque puede probar la Suzuki N125. Te puedo decir que es un motor de 125 centímetros cúbicos, de 5 velocidades. 4 tiempos, refrigerado por aire, un solo árbol de elevado a la cabeza, número de cilindros solo, es correcto, ¿no? Le ponen un HC, a veces le ponen SOHC, me rompe las pelotas eso, pero bueno. Es lo mismo, simple sí. O sí, es lo mismo. Exactamente, bueno, pero después está el DOHC, que es el doble árbol de la cabeza. Correcto. El sistema de arranque eléctrico no cuenta con patada, acá nos pusimos medio como el Mini Twister, solamente que este es 2013. Peso en seco 112 kilogramos, peso neto es 122 kilogramos. Tenemos, a ver, dimensiones, largo, perfecto todo esto, transmisión en braille, 5 marchas, ya lo dije, patrón de cada disco, bueno, tenemos un disco, freno de disco adelante, debe ser de 260 milímetros, no está aclarado en la ficha técnica, sí, 260 milímetros con caliper flotante de 2 pistones, contamos con freno a tambor atrás, mira, con llantas traseras, con cubiertas traseras de, esto era lo que sentí ese, pero bueno, tenemos una llanta trasera 90-90-18, y delantera 2.75-18 también adelante. Sí, que es un 80 en realidad, sería casi lo mismo. Claro. Y tenemos después, bueno, a ver, algo más, freno tambor, horquilla telescópica convencional. Contamos con una potencia de 12 caballos de fuerza, una reserva de 12 litros y un torque de
una reserva. 0.85 kgm. No tengo que hacer la convención a newton metro. Hacela vos, 0.85 kgm. 9.75, casi 10 newton metro. Porque te lo acordás de la GN125. No, no, igual hasta me sorprendió porque tiene dos pistones. El de la GN tiene uno. El caliper flotante. El caliper flotante, me sorprendió eso. La verdad, muy lindo. 2003 esta, por ahí es... la nueva viene con uno, no solo. Bueno. No mucho más que decir. Yo me quedé sorprendido con la reserva. La 12 diferencia. Litros de reserva tiene. No, 2 litros, dije. 12. Bueno, quise decir 2 litros, pero me confundí. 2 litros no, de no, reserva. No, imperdonable. Imperdonable, bueno. Al que le gusta bien y al que no, que haga la fila y la chupa entera de arriba abajo desde el grande lo puedo. Así de simple. Y si estás con tu hijo, lamento que tengas que contarle que es un grande. Pero la educación sexual siempre está muy bien. Así que bueno. Grande. Cuidado con el coso, la silla. Oh, yeah. Bueno, primero que nada. Así se verían ustedes si tendrían que subirse el pantalón todo el puto día porque ya les queda grande y midan 1,78 m con zapatillas y pesen 78 kilogramos. Así se verían ustedes. Quiero decirles que la postura es cómoda, muy cómoda. El asiento me encuentra mullido, súper cómodo, lo apretás, es más. Voy ahí y siento como el protector anal del mono. Lo que hace es meterse en el asiento en vez de romperme un poquito, protegerme el culo, ¿me entendés? Pero realmente es muy blando el asiento para que hasta sienta eso. Creo que es uno de los únicos, uno de los asientos más blanditos que probé de altura. Ahora, lo que es la ingle, qué sé yo, no tenés filo ni nada de eso, pero no es tan mullido como en el medio, ¿me entendés? No tenés tanto esponjosidad, digamos. Vamos a mostrar el tablero, que bueno, dentro de todo me pareció bastante completo. Tenemos ahí, lo vamos encendiendo, vamos encendiendo la moto. Recuerden que no cuenta con inyección, no cuenta con patada. Me gusta mucho que tengamos el guiño izquierdo y el guiño derecho separado en diferente lugar. Eso siempre me gustó. No cuenta con baliza, tenemos el testigo de la luz alta. Y bueno, no contamos con ningún testigo. Eso bueno, no es tan completo, pero si se fijan y ponemos primera, tenemos ahí la primera, segunda, tercera, quinta, bueno, salteamos. Ahí está, bueno. Y después, ahí está, perfecto. Después se preguntan por qué se joden las cajas. No, no le hace nada mientras lo hagas de la forma que lo hice, que no mostró mi mano izquierda. No pasa nada mientras los cambios así. Pero tenemos marcha engranada, lo cual eso se agradece muchísimo. Y de la manera que está puesta, a mí me parece muy intuitiva y muy buena. Cuenta con un medidor de un cuenta de RPM, el cual llega hasta 11.000 RPM y corta. Perfecto. Yo lo llevé a 10.000 porque, viste, no me gusta cascotear la moto de los dueños. A menos de que me digan, dale con Tutti. Me dijo dale con Tutti, pero no le di porque, no sé, me da cosa, boludo, qué cretía. Y contamos con un medidor de velocidad fantasmagórico que dice 160, hijo de la chingada. 160 kilómetros por hora, vas a decir, decime 140, sos una 125. ¿Qué sos, dos tiempos ahora? Ah, ese complejo de dos tiempos. Hace una cosa, firmame las lucecitas, por favor. Tenemos el cebador acá arriba, así no nos tenemos que agachar como unos pelotudos, a diferencia de los que tienen las 200 NS que se tienen que agachar. Ahí que está en el cable, la manguerita esa que la podés sacar de la goma, de la nafta, ¿viste? Y todo eso. Acá lo tenés acá arriba, simple y fácil. Luz baja, luz alta, queremos decir que están modificadas con Grilled. Ok, tenemos guiño izquierdo, guiño derecho, completamente halógeno. Bocina, me había olvidado allá. Perdón. La otra bocina me olvidé, la CB190. Pero bueno, no importa. Yo la había hecho en el otro review. Espera, creo que tiene modo niño. Ahora vamos a ver. No, si quedate atrás porque lo vamos a hacer de vuelta. Ahí tenemos los frenos. Guiños. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto, vamos al sonido. Hermoso. Son del 2013, no sé si lo sigue trayendo hoy en día. ¿Modo anilla? No. Nope. ¿Ahí? Luz baja tenés. No hay modo anilla. No hay modo anilla. Perfecto, bueno. Ahora, ¿qué decirles? Escucho un rayito ahí que me empieza a molestar.
Primero a ver para. O es una avioneta o algo así. ¿Será un problema ponerla en la parte? No, sí, va a ser un problema. Bueno, vamos a tener que probarlo un poquito así y listo. Porque total es bajita. Bueno, el asiento del acompañante es una fiesta, como diría Super Gonza, la verdad que está muy bien. Saludos, Super Gonza. Acá el agarre trasero bien, pero se mueve, ¿eh? Se mueve, no sé si podés filmar ahí. Mirá, mis manos bien y mirá. Se ve como sí. El plastiquito se mueve. Igual, bueno, para que esto se arranque con una frenada, primero que el adelante tiene que haber salido volando. Segundo que tenés que hacer un stop y de la puta madre. Y tercero que tiene que tener ese poder de frenado para poder arrancar eso de ahí. Bueno, sí, igual está como mal puesto el colín también. Vamos a ver ahora eso. Guarda ahí, ahí está. Está como el colín corrido, mal puesto. Ah, bueno, igual se mueve todo, mirá, se mueve de acá directamente. Fíjense que son agarres separados al colín, sí. Y lo que se mueve es acá. Tipo de ensamblaje. Sí, por ahí hay que abrir el asiento y fijarse. Piensen que esta moto tiene... Bueno, moto, tortita, estoy generoso hoy. Esta tortita tiene tortita. Ven, si me ponen a ofenderse ahora. Yo empecé con una tortita, todos tuvimos una tortita. Y después, por ahí si la querés usar para laburar y todo el resto de tu vida, es tu moto. Así que no me rompa el huevo. Pero realmente... Recuerden que tiene 7 años y estoy diciendo muchas cosas con mucha R y la vengo patinando como puedo. Tiene 7 años esta moto. La verdad que para tener 6.300 kilómetros tiene. No tiene un carajo. ¿Qué pasó? No, compré usada con 3.000. No la usaba yo. Mi gen es 2019 y tiene 20.000 kilómetros. Por eso, bueno, sí, también poquito. 7.000, 7. Bueno, nada, no, hay gente que viste no le gusta andar en moto mucho. No, mentira. Pero, nada, 6.000 kilómetros. No tiene una reliquia porque no es una moto clásica. Pero, escuchame, conseguir una GN 125 del 2013. Esta encima, no, esta es china. Esta es una EN, yo voy a acordar. EN, perdón, sí, EN, es china, ¿no? Made in China, ¿no? Es China, sí. China, bueno, perfecto, bueno. Más precisamente, Jauhue la fabrica en China. Perfecto, gracias ahí. Qué bueno que tengas, que seas dueño ahí de una Suzuki para poder brindarnos toda esta ayuda. Ahora, la única diferencia con la GN 125, ya lo mencioné, es el tensor de la cadena de distribución, que en este es automático, y en la GN lo tiene que tensar él como un boludo, Ariel, ¿entendés? Pero bueno, y acá, todos los demás también. Este es el tensor es automático y el otro es manual y lo tenés que ajustar con una... Bueno, después el resto del motor se supone, me dijo Ariel, confío en su palabra, porque yo no soy un carajo de motos, que es lo mismo. Ahora, si yo te tengo que hablar del frenado, frena muy bien. Yo pensé que iba a frenar peor, será por esos dos, los dos pistones del caliper flotante, delantero, no sé, atrás tiene tambor y frena muy bien. Y no le hizo nada desde el 2013, pero tiene poco kilometraje igual. La tapa de válvula y la tapa de cilindro es lo que tiene diferente de la otra, pero es básicamente el mismo motor. Perfecto. ¿Por qué tiene la tapa de válvula diferente? ¿Las válvulas son diferentes, boludo? No, la tapa, lo que la recubre es cromado. Ahora te iba a preguntar, boludo. Es cromada y la otra es satinada. Muchísimas gracias. Ah, por el colorcito, estamos interrumpiendo el video. Sí. Bueno, ahora si te bardean los suscriptores, bien merecido, ¿eh? Adelante, bardéenlo todo derecho y parejo. Gracias. Porque después yo hago la una, quiero expresar algo. Bueno, primero que nada, hay un contra al momento de probar esta moto. La primera contra fue que tuve que probarla con suspensiones duras por el hecho de que el dueño lleva siempre a su novia atrás. ¿Novia o novio me habías dicho, perdón? Novia. Nada, es novia atrás y nada, y le pone entonces un poquito ahí, un poquito más ajustado los... Lo cual es algo muy acertado, la verdad, realmente, chicos, si tienen que llevar más peso atrás, está perfecto que cambien la regulación de su suspensión. Así es. En este, no, muy poco, yo lo admito, yo no lo hago. Yo agarro la moto y me gusta para mi conducción un poquito. Generalmente suelo endurecer las suspensiones un poquito y la manejo así, se acabó la historia. Pero bueno, en el caso de él, cuando no llevas a tu novia a la andar la suspensión, no. Ahí está, queda así. Ahí está, ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, me di vuelta, sí, la olía desde lejos, sí, pues me pasó ya con el review de la CD190, son cosas que pasan. Bueno, se me caen los pantalones. Pero solo. ¿Qué pasa? Por más que me tuve que probar las suspensiones de esta manera, las cubiertas están con poca presión. El dueño las infló antes de venir, estaban un poco en caliente las cubiertas, pero si miramos bien y filmamos, dale, vení, boludo, digo, miramos bien, ¿qué te pensás? Que ellos van a venir hasta acá a mirar, boludo. Dale. Y entonces yo no puedo estar apretando así una cubierta que está completamente inflada. Estás apretando mucho, chabón, te vas a quebrar los dedos. No, no. Pon huevo.
Nada, realmente está un poquito desinflada. Ni bien me subí a la moto, lo que pueden ver en el lombar es que dije, tiene las cubiertas desinfladas. Fue lo primero que dije. Y realmente estaba un poquito desinflada, lo cual hace un pequeño contrajuego con la suspensión dura. Entonces la pude probar en óptimas condiciones. ¡Ajá! No te la esperaba. Bueno, realmente ya les digo, frena muy bien. Sí hay que darle. El dueño me dijo, che, fíjate que atrás no le hizo nada desde el 2013 al tambor trasero. Hay que darle como macho alfa, pecho peludo, lomo plateado, pijudo y trotamundo. Pero una vez que llegas un poquito de la parte de la mitad para abajo, le das y estás. No sé si se escuchó que le doy un par de veces los frenos para calentar las cubiertas, toda esa cosa. No es que te quiera gastar la cubierta ni nada de eso, es más, es el probado del frenado, ¿viste? Ahí llegó la Ninja 400, es una fiesta el día de hoy. Bueno, la cosa es que realmente frena bien. Y voy a ser 100% sincero, creo que una de las 125 de este segmento, de esta época y toda la brola, la que más me gustaba era la IBR 125. La acaban de destronar. ¡No! ¡No! Mirá que yo tuve un IBR 125, pero me hago cargo, boludo. O sea, yo no soy fanboy de una marca ni fanboy personal de mis motos. ¡Destronó al IBR! Sí, me gusta. Me Señoras y señores, la Suzuki. Con razón te la pedían dando. Viste, la vas a probar y te va a gustar más que el IBR. Me gusta, me encantó. Me gusta más que el IBR porque se siente más sólido que el IBR. A ver, vos ves el tanque, todo, qué sé yo. Se ve un poco más grandota, más robusta ya de por sí. Es más, ves el motor, parece un 250, boludo. Te podés confundir tranquilamente. Bueno, sí, hasta ahí. No contaminamos tanto, pero... Mirá, boludo, mirá lo que es todo lo que vendría a ser el cilindro. Por eso te digo que la etapa mirá el tuyo. Más chiquito, boludo. ¿Me entendés? Arriba es más grande, pero es más chiquito, boludo. Mirá lo que es eso. Es tremendo. Por eso te digo. No, pero igual, a ver, más allá del aspecto visual... Mucha refrigeración necesita. Claro. Por eso tiene tanto... Es claro, los tiene hasta el fondo de... Mirá, totalmente. La refrigeración por aire se ve que es muy buena y por eso... Bueno, la realidad es que ya les digo, más allá de que se vea más robusta, se siente muy sólida. Se siente muy sólida. Es como esas cosas que digo de la diferencia entre probar una moto hoy en día y probar una GPZ del 94, qué sé yo, una ZZR, algo de eso. Realmente se ve muy sólida. Se siente muy sólida. Y al momento de moverme, inclinar y todo eso, se recontra, represta para todo, frena bien. ¿Qué querés que te diga? Y tiene encima, la probé con 7 años, hermano, ¿qué más querés? La verdad que me gustó muchísimo. Me gustaría saber cuánto es el precio, porque si ahora sale mucho más que el IBR, ¿alguien sabe el precio? No. Nuevo. Está 115. 115, o sea, está igual que el IBR básicamente, el IBR puede llegar a 106 mil pesos. Ya ahí es cuestión de gusto personal, sinceramente, por 10 mil pesos más, 10 mil pesos menos, yo me compro esta. El asiento me parece más cómodo. El ángulo de giro por ahí el IBR es milimétricamente mayor, milimétricamente. Sí, puede que sea un poquito más finita la IBR, pero no te va a molestar al momento de pasar entre medio de los otros porque tenés dos rodillas y sos un humano. No quiero agredir a la gente, yo casi pierdo una pierna, por ahí no tendría rodillas, o sea, vos también sos humano si te faltan las dos piernas. Pero nada, somos humanos, tenemos dos rodillas y van a molestar siempre en el tránsito, hermano. Sí, un comentario, después lo edito. Bueno. Y linadi.com. Sí, y después nadie lo edita. Algunos se cantan de risa y otros me van a putear. Pero bueno, nada. Realmente, no, eso ya está más finito. ¿Qué querés? ¿Manejar en una hoja de papel, boludo, y colarte en el culo? No, boludo, o sea, está bien, me parece que está bien. A mí me encantó la Suzuki GN, la EN125. Creo que mi top 3 125 que me vienen ahora a la cabeza es la GN, la y dale con la GN, boludo, ¿eh? ¿IBR? No, la EN, N, IBR y después la GN. Sí, ah, sí, vos. Realmente está así. ¿Qué vamos, boludo? Porque llegas al podio nomás. Más vale. Bueno, y realmente me gustó mucho. Ahora, ¿el consumo cómo viene con respecto a los 12 litros de tanque que tiene y 2 de reserva? ¿O tiene 10 y 2? No, son 14 en total. 14 en total, perfecto. Apa. Medio rápido, no matándola todos los cambios, 8.000, 9.000 más o menos. A mí me da entre 400 y 410 kilómetros. Se la coge al IBR en consumo, al GN se lo coge. Sí, pero aparte tiene más capacidad, el GN tiene menos de 10 litros. 450, hay gente que veo 500, a mí nunca me dio 500. Ok. Tenemos fantasmas que dicen 500, por favor, si vos decís 500, bajate del pony un poquito. 450 le dio al dueño, llegando a la reserva, usando la reserva. Usando la reserva, quedándome medio litro. Quedando casi a pata, hizo 450 kilómetros. Vamos a decir que llegando a reserva hace 400 kilómetros casi asegurados, o prendés la reserva, haces un poquito de reserva y hiciste 400 kilómetros.
tenemos básicamente una FZ carburada, la inyección pero carburada, ¿me entendés? El consumo de la inyección en una carburada, que es sólida, que frena bien, que se comporta bien, que a lo sumo le cambiaría un poquito el neumático trasero, que se presta para cambiar, ¿sabés el espacio que tenés acá? Que le podés poner una 110 tranquilamente. Es una fiesta. El único tema que por ahí le juega penitas en contra son las llantas de 18, que generalmente suelen ser de 17, pero no es un problema tampoco, porque se consigue 110, 90, 17, creo. En el Titan 9 también son 18. Sí, ya sé, pero o sea, con respecto a la medida general, más generalizada, porque realmente tenemos mucho. Vamos a filmar el espacio que hay de cubierto para agregar. Tenemos un montón de espacio, tranquilamente le entra una 110. Sí, hasta el cubrecadena no molesta. Por eso, tranquilamente te puedo decir que le entra un 110. Hay que ver que no se destalone la cubierta, porque el tema es que se destalona si se abre un poquito por acá, se te puede destalonar. Pero más que 110 no le pondría igual, ¿no? Pero después poner un 110 y vas a ganar, va a ser aún más sólido, va a tener una estabilidad aún mayor. La verdad es que me gustó mucho. Las cubiertas deben ser las originales porque tiene 6.000 kilómetros nada más y son marca Acme, me parece. A ver, son Made in China. Son Kenda. ¿No son las Kenda? ¿Kenda dice? Dale, boludo. ¿No son las Kenda como las GN? No, son CST y son Made in China, ya vi CST. Ya lo vi, ¿para qué seguís filmando? ¿Qué no querés mi palabra? No, para. Dale, la puta madre, ¿para qué te pago, eh? Si no, no vas a poder abrir la barbería. Bueno, ahí de paso hacemos ahí el spam a la barbería de Orosus, música en dos ruedas. Spam, bueno, suena re feo spam, boludo. Sí, bueno. No, chivo, bueno, qué sé yo. La verdad que gustó, le gana la IBR y si le tengo que poner un puntaje por el precio, por las prestaciones, por el kilometraje que te da con el coche. Lo único que le falta que te puedo decir, che boludo, ¿cómo no le pusiste baliza? A un chiquitaje, para una 125, que no es un scooter, porque muchos scooters traen. Se la pones vos si querés, allá se la están poniendo. Y seguí metiéndote vos. Ah, entonces, ¿qué hace papá? Bueno, y entonces nada, realmente me gustó mucho. Me gustó mucho. Y como es la número uno de los 125 para mi gusto, se gana el 9. Se gana el 9, un aplauso, ¿eh? Para el 9 que se ganó ahí la Suzuki, ahí está. La N125-2A. Tengo entendido que hay una N125, una N125-2A y otra N125 más o dos más. Creo que hay 4 N125, ¿no? Sí. 4 N125. Sí. Bueno, yo te digo que la 2A fue por ahora la que más me gustó a mí de las que probé, la única. Pero bueno, más allá de eso, me encantó, realmente me encantó. Denle para adelante, no sé cómo vendrá. Estaría bueno probar una 2019. ¿Se sigue haciendo? Sí, perfecto. Así que sí, Chewy, ¿por qué no averiguas un poquito de las motos antes de hacer el review? ¿No? La concha de tu hermano. Y porque son 6, boludo, ¿sabes todo lo que tengo que tener en la cabeza? Y un par de cositas las tengo en la cabeza. ¿Ustedes piensan que Ariel me dijo lo del el tensor de la que cadena? No, todo eso lo sé yo. Toda la información que tenés en realidad yo no sé un carajo de motos, así que bueno. Si te gustó el review, buenísimo. Si no te gustó, no me lo hagas saber porque no me interesa saber que no te gustó el review. Simplemente buscas otro video ahí en acá al costadito y listo, así de simple. Y si allá no te gusta, haces la. Y si estás por comentar tu mierda que va en el inodoro, no va en mi canal, ¿entendés? Entonces antes de comentar, pará, Chewy me acaba de decir que mi mierda no va acá en el canal, va en el inodoro. Y si lo estás haciendo igual, quiero que hagas la fila y la chupes así toda enterita desde la base hasta arriba. Pero bueno, chuparé el chupetín para los chicos que están mirando, por supuesto. De carne el chupetín, hijo de puta. Bueno, velocidad máxima, casi me olvido. Mira, velocidad máxima, a ver qué grande que está. 160, dice. 160, claro, totalmente. Y es GPS eso. ¿Esto es un GPS integrado? No, no, vamos a la realidad. La velocidad máxima, ¿cuánto dio? Tablero 120. 120 de tablero. Que miente 8 kilómetros. Bueno, 112 de GPS, 120. Estamos igual que el IBR. 160 acá, ¿cuánto te dio la sensación? No sé, porque se me metió un mosquito gigante blanco en el tablero, así que no sé. Pero sí te puedo decir que llega muy fácil a los 10.000 RPM. No es que tipo, metes quinta y cuando empezás a acelerar, bueno, empezamos a carretear como con el IBR, como un montón de. No. A 10.000 RPM en quinta llegás re fácil, muy fácil. Y acelera bien, de hecho había un auto en la rotonda que venía reembalado. Yo dije, bueno, te viene reembalado, qué sé yo. Lo dejé pasar y me hizo, frenó, hizo así, como pasa vos. Y dije, bueno, pum, rebaje primero, para la concha de la lora, se me levantó penita un poquitito. Salió un poquito desprolijo ahí, lo van a poder ver en el onboard, la desprolijidad de Chewy. Pero, nada, la verdad que muy bien. Sí, igual más o menos tenía estimado que iba a esa velocidad máxima. Por lo que las sensaciones que me dio a mí manejar a 60, por más que tenía un mosquito gigante que me tapaba, yo sé cuándo voy todo el tiempo a 60. Bueno. Era una mariposa, man. Claro, una mariposa blanca ahí rara, no tengo ni idea. Pero bueno.
Bueno, gente, con esto terminamos el review de hoy. Ahora creo que viene el review de la Ninja 400, ¿verdad? Perfecto, el Ninja 400. Vas a tener que esperar hasta el próximo. Ay, la quiero probar. El próximo día. Estás hasta las bolas, aquí abajo. Bueno, cuando salga el próximo review, vas a tener que esperar la Ninja 400. Espero que hayas disfrutado este review. Y bueno, como siempre, chicos, usen casco, protecciones, guantes, botas. Usen absolutamente todas las protecciones, por favor, como le digo al principio del video. Tanto en la descripción del video también podés encontrar como la página de Facebook, como el grupo de Telegram. Y tengo que empezar a volver a agregar la fila porque volvió la fila 3.0 temporalmente. Vamos a ver cuánto dura con esto. Esta manga y nada, todos que se pueden comentar cualquier cosa. Pero bueno, nos cagamos de risa, la pasamos bien, compartimos cosas y nos ayudamos entre nosotros. Quiero mandarle un saludo a todos y decirles ¡buenas rutas! Y voy a ser 100% honesta, con esta ya es pajita, no es paja entera, porque vengo de la CB190 que es un poquito más linda, vamos a decir la verdad. Es pajita, ¿viste? Paragüita. Paragüita, el paragüita, ahí está. Let's rock.